Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigas, amigos y suscriptores. Soy Baiteos. Sean bienvenidos a un nuevo video tipo tema en la cual se llama El mayor problema de las cancelaciones. Por si se lo preguntan, va referente a cancelar series, videojuegos o películas. Antes de comenzar con este video, les dejo en claro dos cosas. Primero, este video va con la única intención de dar mi punto de vista y una opinión 100% personal. Segundo, es posible que no a mucha gente se le haya ocurrido esta idea que va referente al tema y por eso mismo lo hago salir a la luz. Ahora sí, que comience este video. Para que entre este tema en materia, deben saber algunas cosas con lo referente a cancelar un producto. Las cancelaciones no necesariamente tiene que ser por fuerza o mal producto, ya que existe varios ejemplos y a pesar de eso, termina cancelando tanto de manera súbita como de manera anunciada. Sé que existe varios motivos de por qué se canceló X producto, como el presupuesto, problemas personales, faltas de tiempo, escándalos, entre muchos más ejemplos. Entre esos ejemplos mencionados y varios más que también conlleva una cancelación, solo me voy a enfocar a uno en especial y es para mí el mayor problema de las cancelaciones según yo. Cabe mencionar que no son todas las empresas que dan por cancelado algún producto por el problema que se los diré desde ahora. El mayor problema de las cancelaciones, las empresas tienden a imponer ideas ajenas a los autores originales con sus productos. Eso y sumando a que le pagan una gran cantidad de dinero con esa excusa de táctica más ruin de adueñar de ese producto para que poco a poco tengan el control de ello y en su totalidad. ¿Y qué pasa después? Después de dicho producto sea exitoso, puede pasar una de dos, que modifiquen el producto o cambiarlo. Independientemente del autor original que desea conservar o cambiar de enfoque, él o los dueños de las empresas tienden a especificar cosas con respecto al contrato para que siga vigente. Eso lo usan como chivo expiatorio para que sus autores pasen desapercibidos. Sé que un producto debe generar ingresos constantes o de lo contrario termina siendo un fracaso. Pero el tema es que sus dueños tienden a ocultar su otro enfoque al mismo producto sin consultar a su autor que lo contrató. Por malos tratos como esos, traerá conflictos y peleas con la empresa que está trabajando. Y más encima, si sus dueños se le dan la gana, lo pueden despedir o en el otro caso el autor renuncia a la empresa, llevándolo a una súbita cancelación. Con renunciar o despedir parecería que todo estaría arreglado, si no fuera un detalle realmente fuerte. Le mencioné con anterioridad que le pagan una gran cantidad de dinero para adueñar de ese producto, ¿verdad? Es ahí donde llega la parte más injusta del tema, que al pagar dicho producto es como comprar una licencia del mismo. Eso significa que la empresa tiene esa idea del producto comprado injustamente, y si llega nuevo personal o autor a dicha empresa, si se le dan la gana pueden hacer resaltar el producto anterior, pero no le dirán nada que no fue su idea, por la licencia ya comprada. Sé que me dirán lo siguiente. Si el autor sabe que su producto está en la empresa que renunció o despidió y sigue en operativo, ¿por qué no le hacen una demanda? Así volverá a recuperar con justicia. En teoría se puede demandar si no fuera por la trampa que le hicieron. ¿Saben cuál es? Es que compró la licencia del producto. Cosa que, si el caso fuese sin comprar esa licencia, ahí sí se puede aplicar definitivamente la demanda. Pero como está dicho en el problema, se lavan las manos con ese tipo de tácticas rastreras. Por eso y en resumidas cuentas, cancelan el producto pero a costa de comprar la licencia como trampa de que le están pagando al autor
y caiga en manos de las empresas de manera injusta sin poder hacer nada para recuperarlo. Y por más que el autor volviera a empezar a rehacer el producto, no podrá por lo descarado que fueron sus dueños en aprovechar algo que nunca ha sido suyo en primer lugar. Aun si hubiera una solución para resolver ese enorme problema, mientras hay ganancias de por medio, será muy difícil demandar si su producto está en manos de dueños ajenos, aunque ese mismo esté cancelado. Bueno, gente, esto ha sido todo. Si les gustan, no olviden poner pulgar arriba. Si quieres, puedes compartir este video con tus amigos, es tu elección. Y antes de decirles adiós, aparte de seguir mis demás redes como Spanoyamerus, a Clipsy y a mi página de Patreon, anuncio que no estaré hablando de temas con regularidad, sin decir que no haré más de ese estilo. No es por falta de ideas, sino que es por despejar mi mente hacia otras cosas. Ojo, no significa que me retire de YouTube. Aún puedo dar mi tiempo en hacer otros tipos de videos, como los livestreams y una que otra animación de sprites. Y si en caso omiso hiciera un tema hablar en video después de este, sería por algún tiempo indefinido. Ahora sí, se despide Baiteos y recuerden que no se dejen tomar el pelo solo por el dinero. Adiós y gracias por su atención.